veo a los... hay mucha gente del Barça que me ha mandado mensajes y ya los veo afectados. Que tendrían que estar felices de que el Madrid pueda llegar a la final. Claro. Porque como saben seguro que van a ganar y ya la han metido 5. ¿Pero es al Barça le fastidia a los del Barça? No, no, no sé, me sorprende. Yo creo que el Barça le da, le apetece mucho al Barça por eso al Madrid en la final. Pero en cambio veo que todos están preocupados para repetir el 5-0 y todo esto. No, a los jugadores sobre todo. Los culés quieren volver a repetir el 5-0 en la final. ¿Qué pasó el año pasado? Te lo explico yo. En septiembre se enfrentaron a la liguilla previa al Inter y le metieron un baño en el Cano 2-0. Y dijeron, vale, tal. 5 meses después, en abril justo, se encontraron con Mourinho en el Camp Nou, se aprovecharon felices, 3 en San Siro y eliminados. No era una final. No era una final. Hay madridistas que tienen miedo a encontrarse al Barça a la final. Pues no sé, yo no juego a ninguno. Sí, yo sé. Lo que sí hay es una realidad. No, que no hay ninguno. No hay ninguno. Después del 5-0, todo para la final del Barça. O sea, te han pintado la cara con 5 y tú todo para adelante. No hay ningún madridista. Pero ten sensatez. Pero ten sensatez. Cuando hables, Sonocero, yo te escucho y aunque seas forofo, sea periodista, seas trata, te escucho atentamente, pero a veces dices cosas que no te pertenecen. Porque dices cosas incongruentes. Ah, por un 5-0 todo no, el que no quiero ver al Barça. No, una cosa es el juego, otra cosa es el resultado. Si el Madrid apuesta por este tipo de alineación, pues es posible que también pueda ganar la final, ¿por qué no? Pero miedo, eso que dices tú, ¿cómo no se le va a tener, por lo menos, respeto a un equipo que juega de esta manera? Es que acabo de cambiar el término. A mí se me dice... Y si te toca... ¿No te respeto al Barça al final? Digo, pues sí. Ah, vale, pues ya está. Pues di eso. No, es que todo es para adelante. La expresión es miedo. Ha dicho, sé sensato. Todo es para adelante. A Sevilla ya le habéis ganado, ya estáis en la final. Todo es para adelante. Anda, que no preferirías... El partido vuelta va a ser duro si no habla del Nido. Anda, que no preferirías jugar contra el Almería a la final. Porque el Nido, cada vez que habla, es peor para él. Ahora, si el Nido está calladito... Mira, la portada de Estadio